Buenos días, hermanos, hermanas. Hoy que conmemoramos el patrocinio de San José sobre el Venerable Cabildo de Guadalupe, vamos a recitar el propio de San José en el Salterio. Es Salmos del domingo de la primera semana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Adoremos a Cristo el Señor en esta conmemoración de San José. Adoremos a Cristo el Señor en esta conmemoración de San José. María y a José y al niño acostado.
estaban maravillados de lo que se decía de él, y Simeón los bendijo. En el altas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Amén, el Señor, bendecida al Señor, cielo. Y tomó de noche al niño y a su madre, y partió para Egipto, y allí permaneció. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambor.
canten jubilosos en filas. Convítores a Dios en la boca y espadas de los vinos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada de su nombre para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Mi Señor, tú eres el Dios verdadero, tus palabras son de fiar, y has hecho esta promesa a tu siervo. Dígnate, pues, bendecir a la casa de tu siervo, para que esté siempre en tu presencia. Ya que tú, mi Señor, lo has dicho, sea siempre bendita la casa de tu siervo. Sus pecados.
clamemos suplicantes al Señor, el único que puede hacernos justos, y digámosle suplicantes: con tu justicia, Señor, danos vida. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tu Señor, que llamaste a nuestros padres en la fe para que caminasen en tu presencia con un corazón sincero, haz que también nosotros, siguiendo sus huellas, seamos santos ante tus ojos. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú que eligiste a José, varón justo, para que cuidara de tu hijo durante su niñez y adolescencia, haz que también nosotros nos consagremos al servicio del cuerpo de Cristo, sirviendo a nuestros hermanos. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú que entregaste la tierra a los hombres para que la llenaran y sometieran, ayúdanos a trabajar con empeño en nuestro mundo, pero teniendo siempre nuestros ojos puestos en tu gloria. Con tu justicia, Señor, danos vida. No te olvides, Padre del universo, de la obra de tus manos. Haz que todos los hombres, mediante su trabajo honesto, tengan una vida digna. Con tu justicia, Señor, danos vida. Porque somos miembros de la familia de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, que en los albores del Nuevo Testamento encomendaste a San José los misterios de nuestra salvación, haz que ahora tu Iglesia, sostenida por la intercesión del Esposo de María, lleve a su pleno cumplimiento la obra de la salvación de los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, por esa vida nuestra alegría, de la necesidad, y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino
permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, su casita sagrada, corazón de nuestra patria México y del continente de la esperanza que es toda América. Hoy celebramos los 208 años del patrocinio de Señor San José sobre el venerable Cabildo de Guadalupe. Es Señor San José a quien nuestros hermanos hacia 1809 encomendaron toda la labor de servir al pueblo de Dios aquí en el santuario. Habían pasado muchas muertes, muchas realidades fuertes dentro del cabildo, y finalmente, encomendándose a San José, siguieron adelante. Nosotros, humildes siervos, como todos los días nos reunimos para celebrar el culto más grande que es la Eucaristía, a los pies de Santa María de Guadalupe. Pidamos a Dios nuestro Señor que todos los miembros del venerable Cabildo seamos fieles al servicio de los peregrinos. Seamos sensibles al dolor de los demás, a todo aquello que busca, ante todo, los brazos amorosos y tiernos de Santa María de Guadalupe. Ofrecemos esta Eucaristía por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Ingresemos, pues, en el Misterio Santo, celebrando la liturgia, la misa votiva de San José. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso, Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en la tierra a quien veneramos como protector entre nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro de Esdras. En aquellos días el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Éufrates.
dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos, en lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios. Con los impuestos de la región del otro lado del río, destinados al rey, se les pagarán puntualmente los gastos a estos hombres, para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. Así los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo, alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y llevaron a cabo la reconstrucción conforme a lo mandado por Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año 6 del reinado del rey Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos conforme el número de las tribus de Israel. El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas, según el orden que les correspondía conforme a la ley de Moisés. Los israelitas que habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrar y estaban puros. Inmolaron pues la víctima pascual para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, indudablemente que dentro de toda la palabra de Dios para este día están las palabras de Cristo nuestro Señor. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Sintetiza lo que es ser discípulo del Señor. Pero más que alguien que sigue a su maestro, formamos parte profunda en la vida del Señor. Somos su familia. ¿Cuántas veces sobre la iglesia se ha dicho que es una institución, un grupo? Incluso se ha llegado a decir que somos una empresa. No, es algo más sencillo. Somos una familia. Y deberíamos mantener nuestras acciones y toda nuestra realidad a esos niveles, como se hace en una familia. En una familia que se apoya, en una familia que se escucha, en una familia que va resolviendo día a día los problemas, las preocupaciones, así como también las situaciones difíciles. Qué oportuno, y después de todo lo acontecido en días pasados, sobre toda la tragedia acontecida en nuestra patria, escuchar esta palabra. Pareciera que es la buena noticia, pero una luz que ilumina las tinieblas, los miedos y la angustia que nos pide Jesús. Escuchar la palabra de Dios y hacer la vida, hacerla realidades concretas, ponerla en nuestra práctica, en nuestro diario acontecer, empezando por las cosas más insignificantes, por los detalles cotidianos. Pues bien, a la luz de esta expresión de Jesús, vemos qué poderosa puede ser esta acción de la palabra que ha creado el cielo y la tierra desde el principio, en el origen de todo. Podemos constatar en la primera lectura cómo esa palabra de Dios llegó al corazón de un rey magnánimo, Darío, que decidió utilizar
los impuestos de todo su territorio más allá del río para la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Hermanos, ante esto necesitamos algo más para entender lo que nos toca hacer hoy: reconstruir. Poner todo de nuestra parte una vez que hayamos escuchado la palabra de Dios y empezarla a hacer vida. Vida que se convierte ante todo en paz, en esperanza, que se convierte en consuelo, que se convierte en ternura, que se convierte, como lo mencionaba el domingo pasado aquí mismo nuestro Señor Arzobispo, en apapachos de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Sí, hermano. Ante esta realidad vemos la fuerza transformante de la palabra, que quizás, como dice Jesús, el sembrador salió a sembrar y esta semilla, algunos granos cayeron en la vereda o crecieron entre espinos y no dieron fruto. Pero sepamos que la palabra de Dios, de una u otra manera, encontrará tierra fértil y empezará a dar sus frutos. ¿Y qué mejor ejemplo, hermanos, que la multitud de jóvenes de nuestra patria que nos han dado un ejemplo de lo que es poner en práctica la solidaridad, el servicio, el desvelo, el amor por el rescate del prójimo y por el cuidado de los desvalidos? Es impresionante la manera en la cual ellos se han unido para trabajar y nos han dado una lección muy grande de lo que es disciplina, de lo que es férreamente asirse a la vida y luchar por ella y por aquellos que están en la profundidad del sufrimiento y de la desgracia. Qué hermoso ha sido ver en nuestras calles y plazas llenas de estos hermanos nuestros, que por turnos de 24 horas trabajan y que han dado un ejemplo muy grande para todos nosotros de esta manera en la cual Dios va moviendo corazones de hombres y mujeres de buena voluntad. Les ha tocado ahora a ellos y han dado su fruto y forman parte de la familia de Jesús, y los tomamos muy en cuenta en nuestras oraciones y pedimos a nuestra Madre Santísima los anime para continuar la siguiente etapa, que es reconstruir. Y no únicamente los tabiques y las paredes, reconstruir las vidas, reconstruir las familias, reconstruir una sociedad que quiere vivir unida. Ese ha sido el portento de Santa María de Guadalupe desde 1531. Construir la casita sagrada. Y somos cada uno de nosotros esos tabiques vivos de esa casita sagrada que nos toca ahora reconstruir. Agradezcamos la presencia amorosa y tierna de la Morenita del Tepeyac, que desde aquí extiende su manto sobre todos nuestros hermanos y hermanas que han sufrido, que sufren o que están ya con Dios. Y hoy, de manera, podríamos decir, especial, recordamos lo que hace 208 años nuestros hermanos del Venerable Cabildo
realizada. Volviendo los ojos a Dios, a María Santísima, se encomendaron a Señor San José. Queda en esta basílica el testimonio silencioso de ese momento. Es un lienzo, un cuadro, que se encuentra en la capilla de San José, donde se muestra a San José como protector del cabildo, con una capa hermosísima de color azul con brocados que está sostenida por dos arcángeles. Me detengo a unos datos que están en ese lienzo. San José tiene en su pecho al Espíritu Santo y a su alrededor 12 estrellas, el sol, la luna, el resplandor de la santidad sostenida por querubines. Ahí está nuestro amado patrón, a quien hoy, en unos momentos más, renomaremos ese juramento como lo hacemos cada año. Y de manera muy especial, invito a mis hermanos del Cabildo a colocar en las manos y la protección de San José, no solo el Cabildo, sino nuestra patria, en estos momentos tan difíciles, pero también tan esperanzadores. En estos momentos tan tristes, pero también llenos de alegría de haber visto el testimonio de servicio y solidaridad. Por tanto, los invito, hermanos del Venerable Cabildo, a pasar al frente del altar. Como siempre, vamos a realizar primero el juramento guadalupano y posteriormente la consagración al Patriarca San José. Creo firme y sinceramente en la verdad histórica de las apariciones sobrenaturales de la siempre Virgen, Madre de Dios, por quien vivimos, y que la sagrada imagen ante la que tengo la dicha de mostrarme es la tilma de San Juan Diego, en la que se plasmó milagrosamente Santa María de Guadalupe en la colina del Tepeyac, el año de 1531, verdad comprobada por una tradición antiquísima, constante y uniforme, y sancionada por los romanos pontífices en multitud de documentos. Solemnemente prometo y juro defender esta piadosa creencia con todas las fuerzas de mi alma y de esforzarme en propagar cada día más la devoción a nuestra Madre, Niña, Reina y Señora. Pido a Dios nuestro Señor me ayude a cumplir este compromiso para gloria de su nombre y la participación en la glorificación de la Virgen Santa María de Guadalupe. Amén. Por amor a Dios Padre, tú, San José, has sido llamado Padre de Jesús y unido a la maternidad espiritual de Santa María. Ahora también, Patriarca nuestro, a ti consagramos nuestra vida y la misión propia del Venerable Cabildo Colegial de Santa María de Guadalupe,
que Dios nos ha encomendado. Te pedimos que intercedas ante Dios por nosotros, que intercedas por toda la Santa Iglesia, que intercedas en nuestra oración y la lleves a Dios. Tú, Esposo de Santa María, casto, justo, prudente y humilde, haz que estas virtudes en ti gloriosas afloren en nuestro espíritu para gloria de Dios en el mundo. Que seamos eco del amor guadalupano, de la mirada tierna, dulce y dócil de Nuestra Señora, tiernos y mansos en nuestro prójimo. No desde nuestra pequeñez, dejando que Él sea en nosotros y nosotros en Él, el Dios por quien vivimos. Glorioso Patriarca San José, enséñanos a desaparecer como tú que estás presente, pero en ti solo se manifiesta el Espíritu Divino en el silencio del amor. Intercede para que en la presencia del Espíritu Santo reconozcamos que sin el Dios por quien vivimos, nos movemos y somos, nada podemos. Ruega para que Dios obre en nuestro corazón, y así como en el tuyo, y sea la presencia de su amor la que se manifieste siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, presentamos nuestras peticiones a Dios nuestro Padre. A cada invocación respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro obispo Norberto Rivera, cardenal, oremos. Padre, escúchanos. Para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo, oremos. Padre, escúchanos. Para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas, oremos. Padre, escúchanos. Para que nos libre de una muerte repentina e imprevista, oremos. Padre, escúchanos. Para que nuestra jornada el Señor guíe nuestros pasos por caminos de paz, oremos. Padre, escúchanos. Por todos los hermanos damnificados por los fenómenos de la naturaleza, huracanes y terremotos, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios aliente, anime y fortalezca a los voluntarios y rescatistas que están ayudando a los damnificados, oremos. Padre, escúchanos. Por los que han perdido la vida en estas circunstancias, para que sean acogidos en los brazos misericordiosos del arraigadísimo Dios por quien vivimos, oremos. Padre, escúchanos. Por el patronato del Señor San José sobre el Cabildo Colegial de Canónigos, oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos por los que hemos orado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocando tu nombre.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que, para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de aquellos que han muerto a consecuencia de los desastres naturales, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. La paz sea contigo, Eduardo. La paz sea contigo. La paz sea contigo, Francisco.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios, por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos y hermanas, la Basílica de Guadalupe ha establecido un centro de acopio de 9 a 19 horas todos los días de la semana para ayuda de nuestros hermanos damnificados de los diferentes estados de nuestro país por los sismos, ubicado en la Plaza Mariana, detrás del Carrillón,
por lo que les pedimos cooperar con lo siguiente: alimentos enlatados, productos de higiene personal, artículos para bebé, artículos para limpieza, colchonetas y cobijas, agua purificada, medicamentos no caducos, material de curación. Para ayuda económica, los aviseros y lonas que se encuentran los números de cuenta que la Basílica ha dispuesto para hacerlo, o también en la página de internet www.virgendeguadalupe.mx. La Fundación Plaza Mariana ha dotado un espacio en las criptas de la misma plaza en la Basílica de Guadalupe para que los familiares de las víctimas de los recientes terremotos que así lo deseen puedan depositar en este lugar las urnas con los restos mortales de sus seres queridos. Es necesario asistir directamente a las oficinas de Plaza Mariana en horarios de atención para conocer el procedimiento. La Arquidiócesis de México y la Basílica de Guadalupe se solidarizan con nuestros hermanos que pasan necesidad. Muchas gracias y que Dios y Santa María de Guadalupe bendigan su generosidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, imploramos la bendición sobre todos ustedes, de manera especial sobre los niños pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos, enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes, de Jesús, de María y de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.